Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Una vez más, Moni Vidente presentó sus predicciones dentro del programa matutino Hoy, entre las que destacan un sismo en México y otros hechos escalofriantes. La primera de sus predicciones tuvo que ver con la continuación de atentados por parte de estadounidenses que creen en una supremacía blanca y buscan degradar a los inmigrantes para que estos se regresen a su país. Moni también externó que los latinos viviendo en Estados Unidos deben cuidarse de estos crueles actos porque incrementaron luego de que Trump tomara la presidencia, lo que ha propiciado un ambiente violento. La vidente compartió durante la emisión una revelación que tuvo en su estadía por la península de Yucatán, donde vio que un edificio se quebraría por culpa de un atentado el 11 de agosto, lo que desembocaría en una guerra. Esta visión no queda claro si sucede en Europa o en Estados Unidos, pero la bella Moni dijo que todos tendríamos que irnos con cuidado por las consecuencias de esta energía negativa. Entre otras de sus predicciones, negó el supuesto aborto sufrido por la novia de Luis Miguel, aseguró el regreso de Alejandro Fernández con su exnovia Carla y también dijo que la hija de la productora del programa, Andrea Escalona, con quien se presume que las conductoras Andrea y Galilea no llevan una buena relación, tendría un contrato millonario, viajes, una nueva pareja y gemelos. Por otra parte, Moni le leyó las cartas a Montijo y le explicó que tendría que ser más paciente en el ámbito laboral y que su pareja le ayudaría en cuestiones económicas. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a este, su canal.